Aviones extraordinarios. Antonov 225, Antonov 28. Cuando el sol se pone en Croacia, el aeropuerto de Zagreb espera un invitado especial. La prensa aguarda en la pista a que se produzca la llegada. La emoción es palpable. Cae la noche. Son las 7:35 de la tarde y el mayor avión del mundo está a punto de aterrizar por primera vez en suelo croata. El Antonov 225 es un mastodonte volante único. Este gigante pesa tanto como 1000 coches. Y es noticia allá donde va. Los ucranianos que lo construyeron lo llaman Miria, el sueño. Y para muchos de los que hoy están en este aeropuerto, es un sueño hecho realidad. Poder ver al fin el mayor avión del mundo. En cuanto el avión aterriza, como cualquier estrella, su capitán Dmitri Antonov hace una declaración a la prensa. Промежуточными посадками Баку, Азербайджан, Алматы, Казахстан, затем в Китае посадку выполняем, и следующая посадка будет город Себу, Филиппины. Bajo la luz del sol, el Antonov 225 revela sus enormes proporciones. Es uno de los aviones más legendarios de la historia de la aviación. Cuanto más lo mira uno, más se pregunta cómo es posible lograr que tal gigante vuele. Es un honor poder pilotar este enorme avión. Y también lo es poder decir que soy su piloto. Es un gran orgullo pilotar el mayor avión del mundo. El azar ha hecho que Dmitri Antonov lleve el mismo nombre que la empresa que fabricó el Antonov 225. Quizá eso explique por qué es piloto de pruebas de ese avión. Cada uno de los reactores da una propulsión de 24 toneladas. Lleva un tercer reactor en cada ala. Es una de las particularidades de este avión. La parte de las alas, donde lleva dos motores, es idéntica a la del Antonov 124. Nuestro avión mide 18 metros de altura. Del morro a la cola mide 84 metros de largo y su envergadura es de 88 metros en total.
La compañía Antonov lleva un siglo en el mundo de la aviación. Su creador, Oleg Antonov, un ingeniero aeronáutico ruso condecorado 3 veces con la Orden de Lenin, inició su carrera en 1934, fabricando planeadores ligeros que solo pesaban 100 kilos. Y luego se convirtió en el creador del mayor avión carguero del mundo. Oleg Antonov dejó tras de sí un enorme legado y una gran experiencia que durará muchos años. Desde 1946 se han construido 32 modelos diferentes en el taller de investigación de la Antonov. Y la cosa no acabará ahí. Zagreb, al día siguiente. El 225 se está convirtiendo en una auténtica fábrica volante, lista para tragar de todo. Raíles, tornos. El 225 está a punto de demostrar lo que 17 técnicos de la Antonov pueden hacer. Están preparando el avión para albergar una carga increíble, un generador eléctrico de 140 toneladas. El generador pesa 140 toneladas él solo. Por eso utilizamos una estructura metálica para repartir el peso dentro del avión. Normalmente, un generador así se llevaría en barco, pero lo necesitan con urgencia en Filipinas. Así que, en este caso, han decidido llevar a cabo el traslado en avión. Será un viaje increíble y una experiencia única. Tras salir de Zagreb, Croacia, primero pararán en Bakú, la capital de Azerbaiyán. Luego volarán sobre Tayikistán y harán otra escala en Almatí, Kazajistán. Y por último, en Cantón, China. Antes de llegar a su destino final, Cebú, en las Islas Filipinas. Soy coordinador de vuelo. Me encargo de los detalles económicos, del papeleo del cargamento y de la comunicación con la autoridad aeroportuaria. Ese es el generador que llevaremos desde Zagreb a las Filipinas. Debemos ponerlo en una estructura metálica especial. Luego se colocará sobre unos raíles y después lo subiremos al avión con nuestro equipo de embarque. El generador se pone dentro de una estructura de 20 toneladas y 30 metros de largo para alojar sin problema sus 140 toneladas en la bodega del avión. Esa estructura ayuda a repartir el peso por todo el avión. Una carga tan pesada concentrada en unos pocos metros podría destruir el fuselaje del Antonov 225. La carga de 160 toneladas se introduce despacio en el avión. Después, el generador se ata a la estructura con cadenas de acero. Unas horas más tarde, todo está listo. La carga ahora es parte de la estructura. El viaje puede empezar. Este avión es tan grande que se podría jugar al fútbol dentro de él. Cabría todo un equipo dentro. No solo es el mayor avión que se haya construido, también es el más pesado. Cuando este avión está cargado a su máxima capacidad, su peso es equivalente al de 10 Airbus A320. Este avión tiene el récord de ser el carguero más pesado del mundo. El Antonov 225 figura en el libro Guinness por ser el avión con mayor capacidad de carga del mundo, 250 toneladas. Su peso total durante el despegue es de 640 toneladas. 640 toneladas. Un récord de peso máximo durante el despegue que tardará en ser superado. Último giro antes de despegar. Un último giro antes de que los 6 reactores levanten este colosal avión del suelo.
Hacen falta dos pilotos y cuatro ingenieros para pilotar este avión. La cabina parece más el timón de un barco. En la parte trasera, otros dos pilotos están listos para tomar los mandos. Pese a las 160 toneladas adicionales, el Miria vuela majestuoso. La tripulación de a bordo está orgullosa de trabajar en este avión. ¿Dónde se construyó este aparato descomunal? Estamos en el taller de investigación que la Antonov tiene en Kiev, Ucrania, lejos de la moderna tecnología utilizada por Airbus o Boeing. No obstante, sus conocimientos y experiencia en esta industria son apabullantes. Cada avión se hace a mano y los diversos modelos son únicos. Las fábricas se construyeron durante el período soviético. Pero no se engañen. Aunque son expertos en aeronáutica, también son personas apasionadas. Este es un lugar donde industria y artesanos trabajan juntos. Le preguntamos a Gennady Shilchenko, jefe de operaciones de Antonov, el secreto para que este enorme avión vuele. No hay ningún secreto. Solo las leyes básicas de la aerodinámica, que son iguales estés donde estés. Es fruto del genio de Antonov. Y con la ayuda de la tripulación de vuelo, pudimos construir un avión así. El Antonov 225 cumplirá 26 años el 21 de diciembre de 2014. Este avión ha servido durante 26 años desde su primer vuelo. En un principio se hizo para transportar el transbordador espacial Buran. Hoy en día, el Antonov 225 suele utilizarse casi siempre para transportar cargas pesadas. El Antonov 225 se construyó basado en su antecesor, el Antonov 124, llamado el Ruslan. Se han hecho 52 copias de ese avión desde que se creó. El 225 es como su hermano mayor. Es más largo y tiene mayor altura y envergadura. Y lleva dos reactores más. Es el sueño de Antonov. Se le llama el sueño. Y realmente lo es. El sueño de algo único y realmente espectacular. Ante todo, teníamos que transportar cargas de unas 250 toneladas. Y para ello necesitábamos un avión de 6 motores. Cogimos la parte existente del ala del Antonov 124, que ya llevaba dos motores, y le añadimos otro motor a cada una. Es como jugar con Legos. Primero tuvimos que resolver algunos problemas relacionados con su robustez. Luego, con la carga y descarga. Y también hubo que crear la estructura, y que es específica para este avión. Puede decirse que el Antonov 225 se construyó basándose en el antiguo Antonov 124. Durante los pasados 60 años, cada modelo del taller de investigación de la Antonov se ha probado, doblado, estrellado, despresurizado y llevado más allá de su límite estructural. Estamos en el laboratorio de pruebas de la compañía Antonov. Es uno de los mayores laboratorios de Europa. Se construyó hace 30 años para probar aviones grandes como el Ruslan. Soy Alexander Kuzmenko Mikhailovich, director del laboratorio de pruebas. Thank you.
Esas estructuras que vemos se usaron para probar el Antonov 70. Antes de probar ese avión, se usaron para probar el Antonov 124. Las plataformas rojas nos permitieron probar la carga. Estamos a 35 metros de altura y el laboratorio mide una hectárea. Como pueden ver, nuestro sistema está completamente automatizado. Es algo que nos permite evaluar los aviones las 24 horas del día. Nosotros hemos creado todo el sistema, el software, el circuito eléctrico, todo se ha creado aquí. Cada pieza del avión pasó por multitud de pruebas para asegurar su fiabilidad estructural. Esta es una plataforma de prueba de resistencia para el Antonov 70. Realizamos toda clase de pruebas de resistencia. Recreamos 14 tipos de vuelo con distintos aeródromos, distintas cargas y a múltiples altitudes. Y se carga todo aquí: las alas, la cola del avión y el fuselaje. Vamos fuera. Esto es lo que quedó de la estructura del Antonov 225 antes de que recibiese el visto bueno para volar. Hay que estar muy preparado para ser piloto del Antonov 225. Tras varios años de adiestramiento obligatorio como pilotos comerciales o militares, los aspirantes deben prepararse para pilotar cargueros aquí en la Antonov. Solo entonces iniciarán un periodo de 5 años de estudio para ganarse el derecho a pilotar el mayor avión del mundo. La cabina del 225 es similar a la del 124. Así que aquí es donde practican. El director de vuelo, Valery Migunov, es su peor pesadilla. Ha pilotado todos los aviones militares soviéticos en sus 40 años de carrera y es el que decide quién se queda y quién se marcha. Tengo experiencia con todos los aviones militares soviéticos, del Tupolev 122 al bombardero táctico. Pero es complicado poder establecer comparaciones. Es como comparar a dos mujeres solo por su apariencia. Lo que más nos importa es la calidad del adiestramiento de los pilotos, no la rapidez. Ya conocen las reglas: seguridad, regularidad y beneficio económico. Queremos el mejor adiestramiento para nuestra tripulación. El Antonov 225 es un avión enorme, muy difícil de pilotar. Es necesario saber cómo funciona en cualquier situación, porque podemos atravesar el mundo en un solo vuelo, pasando de un país cálido a uno frío y viceversa. Por eso, es necesario pilotar ese avión con cabeza y con prudencia. Adiestramos a pilotos que ya tienen experiencia en el manejo de cargueros, como el Liluchin 76, que transporta cargas de unas 40 toneladas. Por lo general, adiestramos a pilotos de Antonov 24 o Antonov 26 y tardan unos 5 años en estar capacitados para pilotar el Antonov 225. Para entonces, estarán listos para este enorme avión. Para tomar los controles de este avión, el proceso de selección es riguroso. Solo los mejores aviadores serán adiestrados por antiguos pilotos del Antonov. Anatoly Moiseyev es uno de los primeros que manejaron el 225, que pilotó durante unos 10 años, y ahora es el que entrena a los futuros pilotos del Miria. Sinceramente creo que esta es la mayor cabina del mundo. Nunca he visto una mayor en otro avión.
Soy comandante de este avión e instructor de los futuros pilotos. En vuelo es muy suave y muy seguro. Este avión se creó a partir del Antonov 124. La cabina es igual, con una ligera diferencia. Solo difiere en que tiene 6 motores. Gracias a estos controles podemos conectar el motor número 1 y el número 6 con el segundo y con el quinto. Durante el vuelo se mueven así, de esta manera. Por lo tanto, es más fácil. Por ejemplo, el capitán controla el avión y el segundo piloto o copiloto controla los motores durante el despegue y el aterrizaje. Tras la primera escala en Bakú, Azerbaiyán, el Antonov 225 continúa su vuelo hacia las Filipinas. Dmitri Antonov sobrevuela la cordillera del Himalaya, sobre la República de Tayikistán. 7.000 metros más abajo, un pequeño avión vuela sobre el Pamir. Es el Antonov 28, hermano pequeño del Antonov 225. Este pequeño avión bimotor vuela entre Dushanbe y Korug, un pueblo entre montañas. Tayikistán es uno de los estados más pobres de Asia Central y está rodeado de montañas. 7 millones de personas viven aisladas del resto del mundo en este país encerrado entre Afganistán y China. El Antonov 28 es más que un simple avión. Es el único modo de que esas personas puedan desplazarse. Dushanbe, la capital de Tayikistán, es su centro industrial y cultural. Durante los pasados 20 años, la Tayik Air ha sido su cuartel general, dirigido por el antiguo viceministro de Transporte. Me llamo Hanroe Firuz Halibovich y soy jefe ejecutivo de Tayik Air. Llevo toda la vida dedicado a la aviación. Vivo entregado a este sector. El 93% de la gente de este país vive en las zonas montañosas, en lugares de lo más remoto. Y esas personas dependen del Antonov 28, precisamente el avión en el que van a viajar hoy. Se trata de una aeronave que calculo que llevamos usando unos 20 o 22 años. El Antonov 28 es un avión para distancias cortas concebido por Oleg Antonov en 1969. A principios de la década de 1990, ese avión fue elegido por Tayik Air para reemplazar al Antonov 2, un biplano monomotor. Con una envergadura de 21 metros, el Antonov 28 tiene 2 motores turbo que le permiten alcanzar una velocidad de 354 kilómetros por hora. Técnicamente se puede decir que este avión está muy bien diseñado. Tiene capacidad para 17 asientos y además es muy seguro. Antes usábamos el modelo Antonov 2, que solo tenía un motor, y suponía desde luego un riesgo mayor en caso de fallo del motor, sobre todo si se trataba de aterrizajes de emergencia en las montañas. El Antonov 28, sin embargo, es más seguro gracias a los 2 motores. Si uno de ellos falla, el avión aún podrá volar con el otro y hacer un aterrizaje de emergencia seguro, si es necesario. Este modelo de avión se concibió ex profeso para ser utilizado en las zonas montañosas. Aeropuerto Internacional de Dushanbe. 17 pasajeros están listos para embarcar en el Antonov 28 rumbo a Korug. Es uno de los vuelos más difíciles sobre la cordillera del Pamir y dura 1 hora y 15 minutos. Mientras los pasajeros se acomodan, la tripulación comprueba si todo está listo para el despegue. En esta parte del mundo, la aviación es todavía una aventura. Salimov, un mecánico experto de Tayik Air, conoce muy bien este avión. Lleva 20 años a cargo de su mantenimiento. El Antonov 28 no tiene secretos para él.
Me llamo Salimov Naim Halimovich. Trabajo para Tajik Air desde 1971. Llevo 42 años trabajando en la industria de la aviación para Tajik Air. Nuestra labor consiste en revisar todo el avión antes de cada vuelo. Empezamos por todos los elementos de vuelo de la zona delantera del avión. Luego revisamos el estado de las alas y la cabina. Comprobamos la estructura, la quilla y el estabilizador. Luego revisamos los motores y miramos si tienen suficiente aceite. Es algo muy importante. Una vez que el avión está en el aire, su ruta de vuelo seguirá el río Pang, una frontera natural entre Afganistán y Tayikistán. Pese a su proximidad a un país que lleva en guerra más de 30 años, los pilotos eligen esta ruta porque es la más segura en caso de emergencia. Pueden aterrizar cerca del río. Estos pilotos han aprendido a maniobrar entre estas montañas. Antes de tomar los controles de este avión, el piloto debe hacer más de 500 horas de vuelo en un entorno montañoso. Llevo 13 años trabajando en aviación. Antes fui navegante del Tupolev 154 y llevo un año como copiloto del Antonov 28. Algún día espero poder pilotar un reactor. Aunque rudimentario, este avión es muy manejable. En el Antonov 28, los controles son totalmente mecánicos. No hay piloto automático. Este avión solo puede pilotarse mediante navegación visual. Aún así, no hay avión mejor para este tipo de vuelos. Este avión es distinto a otros aviones modernos. Su velocidad es menor, por eso es mucho mejor para sobrevolar las montañas. Y vuela a menor altitud. Sí, y así es más fácil aterrizar en pistas cortas. Con una velocidad máxima de 354 kilómetros por hora, este avión puede zigzaguear entre las montañas. La cabina del Antonov 28 no está presurizada. Eso añade otra dificultad al vuelo, porque los pilotos deben limitar su altitud, sobre todo si hace mal tiempo. La mayoría de los aviones están presurizados. Es decir, tienen un sistema automático de oxigenación para los pasajeros. Pero este no está presurizado. Los médicos dicen que el organismo humano no puede estar por encima de los 3.900 metros sin oxígeno. Pero nosotros volamos a muy poca altura. Por eso el avión no está presurizado. El mal tiempo requiere mucha atención y comunicación constante con la torre de control. Me llamo Marisoev Dildor Gulbekovich. Soy el director del aeropuerto de Jarú. Nuestra primera obligación es velar por la seguridad del vuelo.
Si hace mal tiempo, la visibilidad es mala o las nubes alcanzan cierta altura, el vuelo se cancela. Es necesario que las condiciones meteorológicas sean favorables para tener buena visibilidad entre Dushanbe y Jaruj. Sin radar, los pilotos solo tienen la vista para ver hacia dónde van. Así que es esencial que el tiempo sea bueno. El aeropuerto de Koruk tiene estación meteorológica propia, así que los pilotos pueden estar al tanto de los cambios climatológicos durante el vuelo. Cada cinco minutos, la tripulación tiene el deber de comunicarnos su posición. Si no lo hace, pasados cinco minutos, debo informar a mis supervisores y organizar inmediatamente una operación de rescate. Si la tripulación no responde, significa que hay que ir a buscar el avión. Cada vuelo es una aventura. Cada vez empieza un viaje peligroso en el corazón del Himalaya. Actualmente el Antonov 28 es el único avión que aterriza en el aeropuerto de Koruk. Antes había muchos, pero este es el único que queda. Debido al alza del precio del queroseno, el vuelo entre Koruk y Dushanbe puede llegar a desaparecer. Si eso ocurre, los habitantes de estas zonas remotas se quedarán aún más aislados. El Antonov 28 es un avión legendario y esencial para la nación de Tayikistán. Volvemos con la tripulación del Miria. Ya es de noche y aún queda media hora antes de aterrizar en Almaty, Kazajistán. Dmitri deja que un joven copiloto que perfecciona su adiestramiento tome el control. Me gusta este avión. Es único en el mundo. Cuando empecé a pilotarlo, tenía mucho miedo. Pero con el tiempo, ya me resulta más fácil. Ahora disfruto trabajando con él. Cumplo 31 años esta semana. Y creo que muy pronto podré pilotar el Antonov 124. Si lo logro, tal vez un día intente pilotar el 225. Todavía es solo un sueño, pero ahora sé que los sueños pueden cumplirse. La torre de control de Almaty pide que se cambie el itinerario. A Dmitri le preocupa el consumo de queroseno. ¿Dice que nos desviemos? ¿22 toneladas? Teníamos 22 toneladas de queroseno. Comprobemos el resto del trayecto. Aquí estábamos en 8,4 toneladas. Y deberíamos haber estado en 8,7. Sí. Hemos gastado 8,9. Vale, 8,9. Sí, 290 hasta el final. Toma algunas notas y las pones por ahí. Se lo diré cuando aterricemos a las 6 de la tarde. El queroseno es el caballo de batalla de la industria de la aviación. Según el viento, se calculan y adaptan los itinerarios para controlar mejor el consumo de combustible. Antes de aterrizar, es necesario saber exactamente cuánto queroseno queda en las alas. La pista de Almaty se ilumina como bienvenida.
La tripulación ha aterrizado en esta noche tranquila. Algunos de los mecánicos kazajos descubren este avión por primera vez. Para los mecánicos del Antonov, la noche acaba de empezar. Primero comprueban si hay alguna fuga. A primera hora, empieza el repostaje. Este monstruo metálico puede consumir una enorme cantidad de queroseno. La reserva de combustible es muy importante para que el avión pueda volar 15 horas seguidas. Puede llevar hasta 150 toneladas de combustible. Si lo comparamos con un 747, el Boeing tiene una capacidad de carga de 50 toneladas, el triple menos que el Antonov 225. La longitud de la pista es suficiente, pero prefiero no arriesgarme. Hay que buscar otro modo para colocarnos mejor para el despegue después de llenar el tanque. Porque llevaremos unas 130 toneladas de combustible. Durante la revisión del avión, la tripulación descubre que una de las 32 ruedas está dañada. Los mecánicos tienen de todo a bordo para resolver el problema. Los mecánicos comprueban las ruedas tras cada aterrizaje. Acabamos de descubrir que un tornillo se ha partido. Es normal. El avión es enorme y pesado. Puede pasar cualquier cosa. Una pieza así puede meterse en la rueda o en el disco y producir un daño aún mayor. Si eso ocurre, el problema puede ser más grave. Así que hemos hecho lo necesario para subsanar el desperfecto. El Antonov 225 tiene todo un equipo de mecánicos a bordo. Estos hombres saben exactamente cómo funciona el avión. Algunos han volado en él desde su creación hace 25 años. Sistemas mecánicos y eléctricos, radio y electrónica, no hay nada que esta cuadrilla no sepa reparar. Están listos para salir.
Los seis motores están en marcha. Tras despegar, ponen rumbo a China y hacia su destino final, las Filipinas. Una etapa más. Para los kazajos, es el último vistazo a este enorme avión, listo para seguir con su viaje. Todos están en sus sitios. La misión puede continuar. El coordinador de vuelo, Alexander Klimov, comparte algunos recuerdos queridos de sus innumerables misiones. Esta es de un vuelo humanitario a Pakistán, a Islamabad. Después de un terremoto en Pakistán. Es mi vida. Es mi trabajo. Estos son mis amigos. Es muy interesante y poco corriente. Ayudamos a la gente cuando necesita equipamiento, como grandes generadores, grandes trenes para el metro, o gran maquinaria para la construcción. Todo lo que necesitan para vivir. Trasera de la cabina están las tripas del Antonov. Todos los componentes electrónicos y eléctricos están visibles y accesibles. Es muy distinto a cualquier avión en el que hayan volado. Hay el mismo número de cables y conexiones que suelen estar ocultos al público, pero en este avión no. Todo está a la vista, para que sea más fácil repararlo. ...24 horas después de la partida... ...el 225 al fin vuela sobre las Filipinas... ...ligeramente retrasado por el tifón Haiyang... ...que acaba de azotar el archipiélago. Como es habitual, un comité de bienvenida aguarda al mayor avión del mundo. Una multitud de curiosos, periodistas y clientes destinatarios del cargamento. Gracias. De nada. Hemos traído el generador. Y ahora hay que sacarlo del avión. Es la siguiente tarea. Los operarios filipinos están esperando para hacerse cargo. ¡Bienvenidos a Filipinas! Pero son muy supersticiosos. Así que sacrifican un pollo por cada cable que van a usar para levantar el generador de 160 toneladas.
una última plegaria. Alexander ya tiene otra foto para su álbum de recuerdos. Todo ha ido bien. El trabajo ha concluido para la tripulación del Antonov. Es hora de limpiar. Y de máquina elevadora pasa de nuevo a ser avión. Somos capaces de hacer un trabajo que nadie más sabe hacer y que solo es posible con este avión. Viajar en este avión me resulta tan agradable como volver a casa. Soy piloto. Mi vida es estar en el cielo. Oleg Antonov tuvo un sueño. Antoine de Saint-Exupéry, otro pionero de la aviación, dijo: convierte tu vida en un sueño y tus sueños en realidad. Oleg Antonov sin duda lo consiguió.